A falta de 3 jornadas para que termine la fase regular del torneo de clausura 2016, solo hay un equipo calificado a la liguilla. Los Rayados de Monterrey aseguraron su boleto a la fiesta grande la jornada pasada y se mantienen como superlíderes del torneo con 33 puntos. 6 más que el segundo lugar, las Águilas del América, que prácticamente tienen su presencia en los cuartos de final y buscan asegurar su pase con un buen resultado ante el Toluca, su próximo rival. En el tercer lugar de la tabla se encuentran los Tuzos del Pachuca, con 25 puntos, y un triunfo ante el Guadalajara los pondría prácticamente en las instancias finales. Sin embargo, las Chivas han resurgido y ya sin el problema del descenso, buscan un lugar en la fiesta grande, y no será un rival fácil. Con los mismos 25 puntos se encuentra el León, que visita al último lugar de la tabla, el Atlas, y que seguramente le dará su pase a los cuartos de final. Santos Laguna ha tenido un buen torneo que le ha valido colocarse en el quinto escalón de la clasificación. Sin embargo, si quieren llegar a la liguilla, tendrán que vencer al actual campeón del fútbol mexicano, los Tigres, que también necesitan de la victoria para buscar un lugar entre los 8 mejores y revalidar el título. Morelia llega a esta jornada 15 con 6 victorias en forma consecutiva, que ha llevado a Monarcas a ocupar la sexta posición de la tabla y tienen el destino en sus manos cuando visiten el próximo sábado al descendido Dorados de Sinaloa, que ya no se juega nada y que solo saltará a la cancha buscando terminar con dignidad su participación en Primera División. Otros equipos que están todavía en la lucha por un lugar en la liguilla son Cruz Azul y Pumas, los cuales se ubican en la posición 9 y 10 respectivamente y con posibilidades de acceder a la lucha por la supremacía del fútbol mexicano. Con información de Alfredo Canseco para MVM Deportes, Pablo Vázquez.